¿Desayuno a mí? Aprovecha porque puede ser la última vez que lo veas. Aprovecharé. Papá, ¿qué tienes? ¡Papá! ¡Papá! Tú no sabes que en una cárcel no se vive. En una cárcel se sobrevive como animales. ¿Eso es lo que tú quieres para tu padre? ¿Eso es lo que tú quieres para mí? Cristina, yo lo siento, mi amor. Yo no puedo. No puedo. Entonces no me vuelves a ver. Cristina, por favor, estás siendo muy injusta conmigo. No puedo ir en contra de lo que pienso. Cristina, por favor. Cristina, no te vayas. No tengo nada más que hacer aquí. Cristina. Que retires a esa gente que tienes vigilando la casa. Eva, es por la seguridad de todos. No mientas, Rafael, es porque desconfías de mí. O les pides que se marchen o me voy con mis hijos. Bueno, está bien, lo que tú quieras. Quiero que sepas que no voy a dejar de salir y de hacer mis cosas, Rafael. Igual tú no confías en mí, así que no tengo por qué esforzarme en ganarme tu confianza. Mira, haz lo que te dé la gana, Eva, mientras no pongas en peligro la vida de Rafaelito. Se supone que debo darte las gracias. No, se supone que debes respetar el pacto que estamos haciendo. Eso espero. ¿Quién es? Yo, papá. Me estoy cambiando. O sea que se volvió un poquito mentirosito después de viejo el señor García. Me imagino que Yolanda ya te fue con el chisme. ¿Y tú crees que no nos íbamos a dar cuenta que estabas un poquito enfermo? Están armando una tormenta en un vaso de agua. ¿Y qué te parece si lo dice el médico? No, no. No necesito médicos, solo tengo... Papá, no es tan terrible estar un poco enfermo. No es pecado. Ustedes son las que me enferman con esa actitud. Me hacen sentir de 1000 años. Papá, no me importa si patalees, si reniegues, si haces berrinche. Va a venir el médico y punto. Y sabes que conmigo no puedes pelear. ¿Y qué es lo que tiene? No lo sé. Bueno... Él dice que es una intoxicación, pero eso lo sabremos después. Bueno, pues, ¿no iremos a trabajar? No, más bien anda tú y yo me quedo. No, ¿sí? Yo también me quedo, ¿que no soy de la familia? Buenos días. Eran buenos hasta que llegaron. ¿Perdón? No, nada. Buenos días. Traigo algo para don Hernán, para que desayune como es debido. Mi papá amaneció mal, Ana. ¿Cómo? Él dice que se intoxicó, pero en realidad no sabemos. Seguro que le hizo daño algo de eso que usted trae para que desayune como es debido. ¿Pero está muy mal? No le creas nada de lo que te diga. María Rosa está con él en estos momentos. Pero bueno, hay que llamar a un doctor, ¿no? Ya lo hice, Federico. En cualquier momento llega. Perlita. Dime. A partir de este momento tenemos que estar mucho menos agresivos y menos prevenidos con Eva. Ay, pero Rafael, ahora... Nos tiene en sus manos, Perla. ¿Qué vamos a hacer? Así de sencillo. Ella puede entrar y salir libremente de la casa y se podría llevar al niño. No lo creo. Con lo cómoda y acostumbrada a la buena vida, no creo que lo haga nunca. Sí, pero yo lo acabo de ver haciendo maleta. Perla, no podemos correr riesgos. Además,
Me tengo que ver obligado a retirar la seguridad que tenía en la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tengo que hacerlo, Perlita. Y con Miguel suelto, en la única que puedo confiar es en ti. ¿De qué manera? Bueno, siendo una sombra prácticamente con el niño, que nadie lo saque. ¿Y si ella me insistiera? Me llamas y me avisas o hablas con Cristina. Pero mira, Cristina hasta ahora no ha llegado. Bueno, pero en algún momento lo va a hacer. Perlita, yo confío en ti. Bueno, pues... anda tranquilo nomás, Rafael. Yo ya veré de qué manera me las arreglo. Vas a ver que todo va a salir bien, Perlita. Dios te oiga. Chao. Nadie te va a hacer nada porque tú eres un bebé fuerte. Está bien, está bien. Permiso. Por todas las cosas que nos pasan, Dios, vamos a protegerlo bien, a ver. Nadie me va a separar de ti. Hiciste lo que pudiste. ¿Qué fue? Nada. Ah, no digas eso, por favor. Pero estamos igual que al principio. No, estás loca. Yo estoy seguro que a Miguel se le ha quedado en la cabeza mucho de lo que dijiste. No trates de consolarme. No se va a entregar. Se están demorando demasiado. Tranquilízate, Yolanda. Tampoco es tanto tiempo. ¿Cómo que no? Llevan más de una hora dentro, Olivia. ¿Para una simple intoxicación? Yoli. Eso es lo que él dice que tiene. Y lo más probable es que sea algo completamente distinto. ¿Tú crees que sea grave? No sé. No sé, Yolita. Hay que esperar a ver lo que dice el médico. Doctor, ¿cómo está mi papá? Desde luego no se trata de ninguna intoxicación. ¿Entonces? En este momento no podemos adelantar nada. Es necesario que el señor García practique estas pruebas para tener alguna conclusión. Aunque lo veo bastante renuente a realizar estas prácticas. Ah, no se preocupe por eso. Nosotros nos encargamos. Apenas tengamos los análisis, yo le aviso. Ojalá sea cuanto antes. No les quiero preocupar, pero es posible que nos encontremos ante algo más complicado. ¿Pero cómo qué? Primero necesitamos las pruebas. Pero, doctor, no nos puede dejar así. Como les digo, en este momento no podemos aseverar nada. Estamos pendientes exclusivamente de los resultados. Doctor de cuarto. ¡Yolanda! Perdón, lo que pasa es que está un poquito nerviosa. Espero su llamada. Sí, gracias. Adiós. Bueno, ahora sí hacer el trabajo más difícil, convencer al señor García. ¡Oye! Yo voy contigo. No, Yolita, tú estás un poquito alterada ahorita. ¿Por qué no te vas con Livia a trabajar, te relajas, yo me encargo? ¿Tú estás loca? Yo no voy a ir a trabajar, María Rosa, yo voy a ir contigo. Vamos. Yolanda. María Rosa, espera. Antes de que te veas a tu papá, hay algo muy importante que debes saber. ¿Qué? Tu papá no se va a hacer esos exámenes, María Rosa. Uy, Federico, descubriste la pólvora. Ya sé que no se va a hacer los exámenes, por eso voy a convencerlo. No me refiero a eso, María Rosa. ¿Entonces? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco o qué? Tu papá ya sabe lo que tiene. ¿Cómo que mi papá ya sabe lo que tiene? Sí, él ya sabe lo que tiene. ¿Tú me lo sabes, Federico? Señora, ¿no usted también sabe lo que tiene mi papá? ¿Qué es lo que tiene? María Rosa... Yolandita... Tu papá se está muriendo. Rafael Vargas, ¿me dijo, señor? Sí, señorita, es un examen de ADN. Vargas.
recibo? ¿Recibo? Sí. Aquí está. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ten un buen día. Llamó a los clientes para ver si tu papá había ido a las citas de trabajo. Y los clientes le dijeron que nunca llegó. ¿Y entonces? Lo que pasa es que tu papá utilizó ese tiempo para ir a ver un montón de especialistas para ver qué pasaba con su salud. ¿Y por qué? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no? ¿Cómo lo supieron ustedes? Porque Héctor le preguntó por qué no había ido a ver a los clientes y tu papá no supo qué decir y nos contó todo. ¿Y por qué no nos dijo nada a nosotras? Porque nosotros nos hizo jurar que no se lo dijéramos a ustedes. ¿Por qué no quiere que lo traten como un moribundo? Por eso es que inventó la ida al campo. Sí, quiere hacer como los elefantes viejitos y irse lejos a morir. ¿Qué? Dios mío, ¿cómo va a hacer una cosa así? Por el amor de Dios, él tiene que seguir luchando, tiene que hacer algo, ¿no? María Rosa, él ya agotó todas las esperanzas. No puede hacer nada. Vamos a hablar con él. Vamos. No, no, no. ¿Cómo que no? Yolanda. Si eso es lo que él ha decidido, eso es lo que tenemos que hacer. O sea... Tú pretendes dejarlo morir, ¿no es cierto? ¡Sin mover un dedo! No lo voy a dejar morir, Yolanda. ¿Tú crees que yo lo voy a dejar morir? Yoli, tú sabes cómo es mi papá. Sabes que eres un luchador. Que él debe haber agotado todas las posibilidades. Por favor, tenemos que tener la paciencia. ¡No, no, no! ¡Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados! Por favor. Yolanda, por favor. Escúchame. Mírame. No se va a morir. ¿Ok? Tenemos que tener paciencia. Tenemos que confiar. Y por favor, tenemos que ser fuertes. No podemos ponernos a llorar a su lado como si fuéramos una magdalena. Chale, así no lo entendamos. Tenemos que tratar de que sea feliz. No sé si voy a poder escapar. Si vas a poder. Creo que vas a poder. Un momentito, señor Vargas. ¿Qué horas son estas de llegar? He tenido muchos problemas esta mañana, Héctor. Sí, ya me imagino. A ver, soy Orejas. ¿Y Yolanda dónde está? No tengo la menor idea. Livia tampoco está. Me he tenido yo que ir a preparar un café. Oye, ¿me puedes acompañar 2 segunditos a la oficina para hablar una cosa? ¿Dos segunditos? ¿De trabajo? Personal. Ay, mi madre. Rafael Vargas, ya empezaste con los problemas personales en vez del trabajo. Para adentro. Vamos. ¿Es que no dolía, papá? No sé por qué esa gana de perder el tiempo y hacérselo perder a esos pobres médicos. Además, yo sé cómo cobran, ¿no? Papá, no hay nada que pague la tranquilidad. ¿Y qué dijo? Nada, lo de siempre. Que no podía decir nada hasta que no tuviera el resultado de los análisis. Pero no creía que fuera nada grave. Bueno, igual vamos a tener que ir al laboratorio. No, de ninguna manera, mis queridas hijas. Ya votaron unos soles haciendo venir a ese doctor. No voy a dejar que voten otros en exámenes que no necesito. Mira, papá, si no quieras vas a ir, ¿entendiste? Esperen. Yo no sé en qué momento aquí se perdió el orden, ¿eh? Les recuerdo que el papá soy yo y las hijas son ustedes, ¿eh? Pero, papá, tienes que entender, mira, si va... Nada. Todavía puedo quitarme la correa... y darles un buen par de azotes para que aprendan a respetar. Papá,
Nunca en tu vida nos has tocado. Ahora me doy cuenta que buena falta les hizo. Ya, está bien, está bien. Si no quieres hacerte los análisis, pues no hacemos los análisis. Pero prométenos que te vas a cuidar. ¿De qué? Si me siento muy bien. ¿De los excesos? ¿Cuáles excesos? Oiga, ustedes están locas, ¿eh? Están locas de remate. Ay, es imposible pelear contigo, papá. ¿Es? ¿Y qué quieres que haga? Si sé que siempre tengo la razón. Federico y la señora Ana quieren verte. Por eso es que no me gusta que vengan médicos. Ya me están empezando a tratar como si de verdad estuviera enfermo. ¿Qué me traen? Flores, uvitas. Van a venir a visitar, papito. Pero con ese genio mejor no te visitan. Que se vayan. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya viene. ¿Mal se siente, don Hernán? Pésimo. No creo que pueda disimular mucho delante de las muchachas. Pero, ¿por qué no hacemos una visita al médico que lo estuvo viendo? Le puede dar algo para el dolor. No quiero pasar mis últimos días dopado. Tengo que aprender a convivir con el dolor. Es el cuerpo. Pero mi conciencia no está en juego. María Rosa y Yolanda quedaron muy preocupadas. ¿Ustedes le dijeron algo? No. ¿Cómo se le ocurre, don Hernán? Bueno, el médico me había advertido que esto iba a ocurrir. Es el principio del fin. No quiero llantos, Ana. Si usted aceptó compartir conmigo el final, la quiero fuerte y firme. Sí, pero es que... Si no va a poder comportarse, dígamelo ahora mismo. Pero mujeres llorando es lo que menos necesito en estos momentos. Ya. Así está mejor. Lo que necesito que hagamos ahora es que adelantemos el viaje. ¿Y en su estado, don Hernán? En mi estado aún puedo moverme, así que tengo que aprovechar antes de que la enfermedad me convierta en un vegetal. ¿Viajar? ¿Y cuándo? Mañana mismo, de ser posible. Y no quiero por nada del mundo que mis hijas sepan que me voy. ¿No se va a despedir de ellas? ¿Qué cree que he estado haciendo estos días? Padre, no es tu hijo. Desafortunadamente así es, Héctor. ¿De Miguel? ¿Tienes otro candidato? No, claro que no, pero con esto podemos agilizar tu separación. Sí, pero eso significaría perder definitivamente a Rafaelito y yo no quiero eso, Héctor. Rafael, mira, yo sé lo mucho que quieres a Rafito, pero... Compadre, lo que te voy a decir es muy duro, pero no es tu hijo. A mí no me importa, Héctor. No me importa que sea hijo de esas víboras. Es un bebé inocente que me necesita. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a negociar con ellos? ¿Y tengo otra alternativa? Sí. Dímela entonces. Vamos con este examen a la policía, compadre. Hazme caso. Que le pongan seguimiento a Eva. En algún momento vamos a encontrar a los dos desgraciados estos juntos en algún escondite. Y ahí los agarramos. Hazme caso. Vamos donde la policía. Yo te aseguro que si los agarran, por Dios, Rafael, te ayudo a conseguir la custodia de Rafaelito. Créeme. A lo mejor tienes razón, Héctor. Claro que tengo razón, pero vámonos. Vámonos ahorita, vamos, bueno, vamos. Bueno, lo que tú digas. Vamos, entonces, ¿puedes salir? Vamos. ¿Por qué no? Ay, Rafito. Bueno, Héctor, ahora sí me preocupé. ¿Qué tal que hayan renunciado? No saques ideas absurdas, por favor. ¿Y entonces por qué no han llegado? Y acuérdate que Livia es la presidenta del sindicato. ¿Y? Oye, vámonos a la comisaría y si no están, cuando lleguemos, las llamamos y punto. Mira, lo único que me falta en este momento, Héctor, es que mis más cercanos colaboradores también me abandonen. Diosito, ayúdalo a este, ¿quieres? ¿Y qué quieres, que brinque en una pata, Héctor? Estaría bueno, mira. Vamos, ya, anda, brinca, vamos.
Caramba. Me hubiera gustado decirle tanto que lo quería. Que era importante en mi vida. Yolanda, te prohíbo que hables en pasado, ¿ok? Él no se ha ido todavía. No se va a ir. Pero sería muy evidente decirle las cosas ahora. Creo que tienes razón. Lo mejor es que él crea que es el jefe de la familia. ¿Sabes una cosa? Él siempre te ha querido mucho. Pero tú eras su preferida. No sé. Yo creo que fui la hermana que menos problemas dio. Pero uno siempre termina queriendo la que más problemas da. Nos pasamos la mitad de nuestras vidas peleando por tonterías. Pero uno no puede planificar la vida. Uno recibe lo que puede recibir y da lo que puede dar. Punto. Me va a hacer tanta. Ay, no solo a ti. No solo a ti. Te lo juro. Mira, lo único que podemos hacer es hacer que este tiempo que queda sea el más feliz de su vida. ¿Ok? Ser fuertes. Y aunque suene contradictorio, ¿sabes lo que tenemos que hacer en este momento? ¿Qué? Irnos. Tú a tu oficina. No quiero que mi papá sospeche. Y si nos quedamos va a empezar a renegar y nadie lo va a parar. ¿Pero por qué? Que no creo que vaya a pasar hoy día nada más. Creo que va a estar bien con la señora Ana. Y sobre todo porque quiero que esté tranquilo. Entonces no te vas a quedar. Esto tampoco. Por hoy. Contradicciones, así que voy a ir a hablar con el señor Rafael Vargas a preguntarle qué es lo que quiere conmigo. Vamos. A mí me parece que el doctor tiene razón. Gracias. ¿En qué exactamente, oficial? En que Eva Amador es la única persona que nos puede conducir a Miguel Cortés. ¡Ah, milagro! Mira, se enteraron de algo. Señor Vargas, ¿usted sabe la cantidad de casos que tenemos que atender diariamente? Mucho, señor, y tenemos pocos efectivos. Bueno, entonces cada cual para su casa y olvidemos de este asunto. Señor Vargas, su actitud nunca ayuda. Un inmenso favor, Rafael. Cállate la boca y escucha. ¿Ahora me vas a insultar tú a mí también? No, es que no te estoy tratando de insultar. Por favor, escucha, señor, que tiene una solución que darnos. Bueno, perdóname, discúlpeme, estoy asustado, estoy nervioso, entienda mi situación. Bueno, yo tengo un nudo en la cabeza. Está bien, estamos... ¿Cómo quieres que esté entonces? Ya, Rafael. Te estoy entendiendo, el señor también te está entendiendo. Estamos tratando todo de sacar adelante este problema. Tranquilo, hombre. Bueno, ¿cuál es la propuesta entonces? Que debemos dejar a la señora Amador que se tome un poco más de confianza. Ya no la presione. Ella tiene que sentirse libre de sospechas. Solo así puede tomarse la confianza y nos conducirá donde el prófugo. Por favor, oficial. Eva Amador no es estúpida. Nosotros tampoco somos tontos, señor. Somos pocos, pero bien escogidos. Aló. Hola, mi amor. Miguel. Claro. ¿Quién más te dice por estos tiempos hola, mi amor? Estás empeñado en meterme en un problema, Miguel. ¿Por qué sigues llamando para acá?
Te llamo, Evita, porque llegó la hora de la verdad. ¿Qué quieres decir? Que lo tengo todo listo para irnos de este país. ¿Que nos vayamos de dónde? ¿Nos vayamos de dónde? De Lima, Perú. ¿O tú no te has dado cuenta de que aquí nadie nos quiere? Tú te volviste loco. Estoy cansado de esconderme, cansado. ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Colombia? ¿Te gusta Colombia? Miguel, por favor. Eva, como comprenderás, me estoy jugando el pellejo y no tengo mucho tiempo para discutir contigo. Así que ahora vas a ir a buscar a Rafaelito y lo vas a llevar a la dirección que te voy a decir, ¿ok? ¿Rafaelito? Sí, Rafaelito. Y lo primero que voy a hacer cuando llegue a Colombia es cambiarle el nombre. ¿Cómo vas a cargar a ese niño en esto, por Dios? Evita, ese niño es mi hijo y no voy a cometer el mismo error que cometí con Cristina. Miguel, escúchame, ¿por qué no esperamos un tiempo a que las cosas se calmen? Mira, Eva, no tengo tiempo, ¿eh? No tengo tiempo. Vas a recoger a Rafaelito, lo vas a llevar dentro de una hora a la dirección que te voy a decir y si no estás, me voy a entregar, te lo juro, Eva. Me voy a entregar y lo voy a contar todo. Yolanda. Buenas noches. ¿Qué le pasó? Señor Rafael, lo que pasó es que tuve un problema familiar. ¿Grave? Más o menos. Bueno, me hubiera llamado y se hubiera tomado el día libre, Yolanda. No, no, imagínese. Buenos días, señor Rafael. Ah, buenos días. Buenos días, Lidia. ¿Cómo amaneció? Mal. Muy mal. El mismo problema, supongo. ¿Por qué no se toman el día libre? Yo me defiendo acá con Héctor. Sí, sí, sí. A mí me parece una buena idea. Tómense el día libre. A mí no. Yo prefiero quedarme a trabajar. Eso a mí me distrae mucho. ¿Y usted, Livia? También. ¿Pero no se les puede ayudar en nada? No. Gracias. Bueno, de todos modos, si necesitan algo, por favor, no duden en pedir ayuda. De verdad. Sí. En su oficina lo están esperando. ¿Quién, Eva? No, Marcia. Anda nomás. Yo te espero. Bueno. Y lo siento mucho. Permiso. ¿Marcia? Hola. Qué sorpresa tan agradable. ¿Le parece? Claro. ¿Qué? Tenía un día durísimo y la verdad, verlo usted me alivia bastante. ¿Por qué? Es como que ¿por qué, Marcia? Es que usted no se ha dado cuenta que usted es lo más lindo que yo tengo. Solamente yo. Claro, ¿quién más? Me parece que se está olvidando a alguien. ¿De quién? María Rosa. Por favor, no volvamos al mismo punto, ¿sí? No, no se preocupe, ya no vamos a volver. En realidad venía a pedirle un favor. Por favor, no me diga qué es lo que me estoy imaginando, ¿sí? No quiero volverlo a ver. Sabía que era eso. Perla, voy a salir con Rafaelito y quizá no regrese a almorzar. ¿Cómo dice? Que voy a salir con el niño y quizá almuerce fuera. No, señora, de ninguna manera. Usted no puede hacer eso. ¿Perdón? Que usted se puede parar si quiere de pestañas o de cabeza, pero a mí no me saca nadie al niño de esta casa. ¿Y se puede saber por qué? Sí, por orden expresa de Rafael. ¿Qué es, bueno, papá? Eso se llama secuestro y usted va a ser de cómplice. ¡De ninguna manera, señora! ¡Perla, quítate del medio! ¡Que no pasa, mamá! ¡Para mí! Es que no lo puede entender, no puede entender que ya terminamos. ¿Pero terminamos qué si ni siquiera hemos comenzado, Marcia? Perfecto, mejor. Marcia, si nos habíamos dado una oportunidad, teníamos un plan. ¿Por qué tiene que terminar tan abruptamente? Tengo que recordárselo, señor Rafael. ¿Una estúpida pelea de celos, Sí, Marcia? Por una estúpida pelea de celos. Es más, por esa estupidez, es que yo me di cuenta de la clase de persona que es usted. ¿Y qué clase de persona soy? Señor. Señor Rafael, por favor, tiene la cabeza en otro lado. ¿Dónde? En María Rosa. Por favor, Marcia. ¿Por favor qué? Bueno, ¿y si fuera así qué? ¡Ay, no seas cínico, señor Rafael! A mí eso no me parece correcto. ¿Qué? ¿Estar pensando en dos personas a la vez le parece bien? ¿Según quién? Según yo. Que eso es finalmente lo que importa. Rosa, eso se podría justificar. Por favor, ¿sabe qué? Esto ya es demasiado. Ustedes, los hombres, creen que pueden justificar cualquier cosa. ¿Qué ahora me va a decir que amar a dos mujeres a la vez es justificable? Bueno, eso depende de las circunstancias. ¿Qué circunstancias? ¿Me deja hablar, por favor? Por supuesto que lo estoy dejando Escúcheme. Hablar. Escúcheme. Lo estoy escuchando. Marcia,
Yo soy un hombre conservador con respecto al tema del amor. No se le nota. Bueno, pero quiero pertenecer a una sola mujer. Tiene que hacer más esfuerzo, ¿no? ¿Me escucha, por favor? Lo estoy escuchando. ¿Me deja hablar? Lo estoy escuchando, a veces lo estoy interrumpiendo. Bueno, hay un solo motivo por el cual esta situación de amar a dos mujeres se justificaría, Marcia. Pues que esas dos mujeres fueran la misma persona. Contésteme, Marcia. ¿Usted es María Rosa? Por favor, ¿por qué ahora me tiene que confundir con esa mujer? Bueno, porque todo es muy extraño, Marcia. Esa disculpa que usted me sacó, el mismo teléfono de las dos personas. Es la verdad. No es la verdad. Es la verdad. Bueno, entonces, ¿por qué todo el mundo cuando me hablaba de María Rosa prácticamente me la describía? No, no sé, no pareceremos. ¿Acaso yo conozco a esa mujer? Y esta señora que vino haciéndose pasar por María Rosa, pobre señora. ¿Usted cree que yo me enamoraría de una persona así, Marcia? ¿Por qué no? Porque estoy enamorada de usted. Perdón, pero no puede meter todo en el mismo paquete. Lo siento mucho. Bueno, entonces demuéstreme que no son la misma persona. ¿Cómo? ¿Que me va a hipnotizar? Hipnotíceme aquí en el sofá, pues. No, tengo un método mucho más fácil. A ver. Muéstrame su identificación. ¿Qué? Sí. Quiero ver su identificación. Debiste decírmelo, Héctor. No, Yolandita, no. Si Federico lo dijo, sus motivos tendría, pero... Pero créeme que tu padre nos hizo jurar que íbamos a guardar el secreto. Sí, pero en un caso como este debía haber una excepción, ¿no? Livia, lo dudé. Lo dudé, pero... Tengo que ser sincero. Yo consideré que él tenía razones y, por lo tanto, debía respetar su decisión. No puedo creerlo. Un hombre tan lleno de vida, tan fuerte, que se vaya así porque sí. Me hubiera preferido no saberlo nunca. Yolandita, tienes que tomar las cosas con valor, con... El, con amor, con... ¿Cómo, Héctor? ¿Cómo tomo las cosas con valor? Si ni siquiera él... Ni siquiera él sabe que María Rosa y yo lo sabemos. Con detalles. Detalles, Yolandita. Decirle de vez en cuando que lo quieres, abrazarlo, prepararle su cuarto. La cotidianidad de la casa, que sienta mucho amor. Sí, no es fácil. No lo es. Sí. Cuando lo tengo al frente me provoca llorar. Y no sé cuánto más duro. Yo te entiendo. ¿Y María Rosa, qué se está haciendo en la oficina? Está tratando de que... Rafael la olvide. ¿Tratando? Dice. Aunque yo creo que quiere todo lo contrario. El señor Rafael fue el que me dijo, Cristina. El señor Rafael me importa un rábano. Es mi hijo, no es de él. Bueno, quiero decir que también es mi hijo y él no me puede hacer esto. Perla, mi mamá tiene razón. Si quiere salir con el niño, lo puede hacer. No, Cristinita, porque yo qué le digo a... Pues que salía a dar una vuelta. ¿Qué cree, que me lo voy a robar, acaso? Sí, no sería... ¡Atrevida! Perla, no te preocupes, yo voy con ellos. Entonces espero yo. ¿Te vas a poner tú de parte de la sirvienta también? No, mamá, sino que también quiero ir. Así todos van a estar más tranquilos. Ven, mi amor. Cuídamelo mucho, por favor, no lo dejes ni un instante. No, pero no te preocupes. ¿Vamos? ¿Será que me puedo ir o se le ocurre otra cosa a la señora? Vamos, mamá, vamos. Vaya nomás. No te preocupes. No me lo dejes, por favor, Cristina. Yo no tengo por qué hacer una cosa así. Usted tiene que confiar en mi palabra. Lo que usted hizo es un delito y se llama suplantación. No, no, acá no hay delito porque no hay Marcia. Hay Marcia aquí, hay Marcia en esta oficina. Marcia soy yo. No hay dos Marcia. No me estoy enredando. No se confunda más, no haga el ridículo. Acépteme. No, estoy haciendo el ridículo. Acépteme la verdad. No, estoy haciendo el ridículo. Soy María Rosa, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se me presentó como era? Porque no había forma. Porque era la única manera de poder estar cerca de usted, porque usted no se acordaba de nada. Pero si lo primero que hice cuando salí del coma fue decir María Rosa, era el único nombre que me acordaba. Pero solo se acordaba de la palabra. Bueno, ¿y qué debía acordarme? ¿Qué debía acordarme? ¿Que estábamos perdidamente enamorados, María Rosa? ¿Es eso? Cada vez que te vi, te veo más loco que yo. Que eres toda la guerra en contra de un gran valor.
Segura que esta vez lo haré por ti porque lo siento.